seguimos, sí. Ahora nos toca desde Champs-Élysées. Para la gente que no nos ve, pues bueno, atrás de nosotros está el famosísimo Arco del Triunfo. Por ahí se alcanza a ver la esquinita de nueva cuenta de la Torre Eiffel. Y ya está con nosotros el buen Dani Barba, que se incorpora a esta cobertura. Nuestro narrador, además gran comentarista. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, contento, Enrique, de estar acá. La verdad es que nos ha recibido de forma fantástica París, un clima que va cambiando, ¿no? Entre el frío, el calor, un poquito de lluvia. Y me llama la atención que en esta zona un poco más concurrida, más popular, no hay mucho aspaviento con el tema Champions. No vemos carteles, no vemos ningún tipo de parafernalia con respecto a esto, sino cada vez más cerca del estadio de Francia, el Stade de France, que es donde se va a jugar la final. Es ahí donde empieza ya a sentirse y a percibirse que se juega una final continental en cuestión de días. Ahora, una ciudad que también hay que decirlo, está en gran parte en obras, como aquí el Arco del Triunfo, a las espaldas del buen Jimmy, que hoy nos anda ayudando justamente en las imágenes del día de hoy, en el metro, y todo se está trabajando a marchas forzadas por los Juegos Olímpicos. Va a venir un super nuevo metro, una superconexión de París, para poder conectar desde el aeropuerto hasta el Palacio de Versalles en 35 minutos. Va a ser una auténtica maravilla para realmente generar unas conexiones y ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, lo que es una realidad, Dani, es que el foco de la final parece que sigue estando en una persona y en un hombre y apellido que ni siquiera juega la final este fin de semana. Hoy la gente del Real Madrid abrió, Karim Benzema hizo varias entrevistas desde el Chiringuito, Movistar, que te vamos a escuchar una de ellas. Habló por todos lados y todos, Mbappé. Agarran también a Carleto Ancelotti y mis colegas y compañeros de la prensa española. Bueno, o sea, ni porque tienen enfrente su título 14. La historia es, nos han devaluado la marca y la corona, joder. Sí, como que se está enfocando más la conversación hacia ese tema, ¿no? De la negación de Kylian Mbappé que el tema fútbol, el tema partido. Pero vamos a escuchar ahorita a Carleto Ancelotti, que sabe perfectamente, como viejo lobo de mar, cómo manejarlo, darle la vuelta. Y son declaraciones muy interesantes. Y es que, claro, todo este ruido puede sacar un poquito de la distracción o puede distraer un poco al grupo que tiene que cambiar el chip y enfocarse en el partido, porque Liverpool no es cualquier cosa. Ah, es una realidad que es un distractor. Sí. Pero es que es increíble este distractor. Te voy a decir que aquí el 3 de junio, y el 13 de junio juega la selección de Francia contra Dinamarca el 3 de junio en el mismo estadio donde vamos a estar para la final, y contra la selección de Croacia, bendita UEFA Nations League, ¿no? Que también hay un tema ahí que hoy provoca a Kylian Mbappé, ¿eh? O sea, también Kylian Mbappé dijo, a mí ya me valió más el Real Madrid, sigan llorando, hagan lo que quieran, mi mamá fue una capo, ¿no? Ya me resolvió todo, resolvió las finanzas de mi familia para las siguientes 15 generaciones, ¿no? Pero lo curioso de Mbappé, dice, también lamentó, pues ni Argentina ni Brasil van a competir en un mundial como no lo ha hecho en los últimos, pues porque nosotros tenemos mayor competencia, y tiene toda la maldita razón. Sí, la tiene. Y si les parece, vamos a escuchar a Carleto Ancelotti para que... Ya me dio el avión Dani Barba, dice Carleto, yo ya hablando de Mbappé. Es que no te ponga nervioso el productor, es Jimmy. Bueno, vamos a ir por partes, si te parece. Con lo del tema de Mbappé estoy de acuerdo, digo, el hombre sabe lo que vale, la familia sabe lo que vale y se está cotizando como la figura que es. Eso sí, llegas a la ciudad de París y lo primero que ves es publicidad de Kylian Mbappé, los relojes finos, o sea, Donatello está, él sí, en todas partes. Podrán no hablarse de la final de la Champions, pero Kylian está en boca de todos. En boca de todos. Ahora sí vamos con Carleto. ¿Qué dijo de Kylian Mbappé? ¿Cómo está el vestuario de su equipo? El vestuario está bien. Muchos de estos jugadores, como he dicho, van a jugar la quinta final. Yo tengo que evaluar personalmente, para mí, en este 8 años, es la segunda final. Entonces, ahora voy al vestuario y le pido que me expliquen cómo preparar la final. Entonces, no tengo que enseñarle nadie a estos jugadores. Yo creo que la previa de este partido va a ser una previa, como siempre, con tranquilidad, como he dicho, con ilusión. Llegará un poco de preocupación, pero también... yo creo que este equipo está acostumbrado, más que otro, a jugar este tipo de partido. Quería preguntarte sobre Kylian Mbappé. Tú, personalmente, como entrenador, es una decepción de no poder contar con él el próximo año. Y quería saber si crees que se ha burlado un poco del Real Madrid, se ha jugado un poco con sus sentimientos y al final ha dado muchas esperanzas al madridismo para nada. No, yo te entiendo perfectamente respecto a tu trabajo, como te he dicho. Nunca he hablado de jugador que no son de Real Madrid y nunca hablaré
de jugadores que no están en el Real Madrid. Ahí está Carleto Ancelotti. Ahora, insisto, insisto. Carleto se la sabe, busca su cuarta Champions. Sabe que también Jürgen Klopp hoy está en el ojo del huracán como uno de los grandes técnicos del planeta Tierra. Incluso, a mí me gustaría preguntarte, Dani, ¿Jürgen Klopp o Carleto Ancelotti? Para mí, Ancelotti. Creo que la experiencia juega un papel muy importante. Es el único técnico del fútbol mundial que ha sido campeón en las 5 grandes ligas. Eso tiene un gran mérito y creo que si bien Jürgen Klopp ha podido llegar ya a finales de Champions, le ha costado en los escenarios importantes, y Ancelotti no. Algo tiene Carleto, el manejo personal, el manejo del futbolista, que hace que todos se la crean, ¿eh? No es coincidencia, campeón en Italia, campeón en Francia, campeón en Alemania, en Inglaterra, en España, o sea, donde tú me digas, ha sido campeón Carleto Ancelotti, y yo por eso me quito el sombrero ante él. Ahora, ¿Jürgen Klopp no se te hace más de vanguardia ya para el fútbol que hoy se vive? Sí, es un... Porque el otro es un gestor de talentos que tiene validez. Sí, y el otro es un gran gestor quizás también, pero del lado futbolístico, ¿no? Es un hombre que sabe manejar muy bien los tiempos, que sabe transmitirle a sus jugadores una idea de juego. Ya todos conocemos, ¿no?, esta escuela de la presión alta. Hoy por hoy el Liverpool es de esos equipos que tiene un ADN definido, y eso es también lo que, al menos a mí, me entusiasma mucho de ver el próximo sábado, este choque de estilos, ver qué puede resultar entre un Ancelotti que a veces puede ser pragmático y basado más por el empuje de esos jugadores, que un Jürgen Klopp que en el tema pelotita, vaya que su equipo la mueve bastante bien. Un Carleto que se echó a Thomas Tuchel, campeón evidentemente de la Champions, que ya se echó a Pep Guardiola, un visionario para muchos de este deporte. Tomó el camino más difícil para llegar a la final. Y a Pochettino, o sea, al heredero que supuestamente va a ser Pochettino, ¿no? Por esta misma idea de la presión alta. Pep Guardiola, otro que le gusta el fútbol total. Y bueno, ni se diga lo de Thomas Tuchel, que era el campeón defensor. O sea, por donde veas, la vanguardia que te guste, la ha superado Carleto Ancelotti. Pero bueno, ¿qué dijo también el mismísimo gato Karim Benzema? Otra de las grandes figuras que mueve este país, porque regresará a la selección, un disciplinado, pero que le sonríe. A ver, que ya le dijo a Pedrerol, ya para. Pero hacen un desmadre y un show estos güeyes, increíble. Pero insisto, no solamente es el Chiringuito, es toda la prensa española. Vean por qué. Lo que es inevitable es preguntarte por Mbappé en una semana que no pinta nada, ¿no? Pero ya sabes que es máxima actualidad. Él ha dicho que iba a hablar contigo, a darte explicaciones, cuando os concentréis ahora con la selección francesa. ¿Qué crees que te va a decir? Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado un final de Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Prefieres no hablar, ¿no? No. No enfadarte ni... No, estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League. Es más importante de meter en la Champions League que escuchar otra cosa. Ahí está Karim Benzema. Insisto, esto en el día de medios de cara a la final de la Champions en Madrid. Llegarán ya los equipos el jueves, esto se empezará a calentar mucho más y estamos listos para poder disfrutar de la gran final. Dani Barba, bienvenido a esta cobertura toda la semana. Hombre, muchas gracias, aquí vamos a estar, ya lo saben, los equipos llegan el jueves y el viernes vuelven a hablar, ya para cambiar el chip, y el sábado el partido por la noche de este lado del charco y por la tarde allá en México. Perfecto, nosotros continuamos.